Dentro de las cosas que el aeropuerto tiene que hacer, aparte de mejorar su oferta comercial, mejorar las rutas y esas cosas, esta es una parte que se ve mucho menos, pero que sí nosotros estamos trabajando día a día, y es en la preparación de los dispositivos de seguridad y de reacción ante emergencias. Esta es una situación hipotética, tratamos de combinar una situación que involucrara la seguridad en sí, que es un secuestro, pero además con una situación de emergencia de aviación. Entonces, ¿para qué? Para poder permitir la activación de todos los dispositivos, bomberos, policía, fuerza aérea, en fin. Porque todos los entes que estamos en el aeropuerto y los que están afuera del aeropuerto también tienen que entrenarse y activarse para este tipo de cosas. Yo espero que esto ojalá nunca suceda, pero a veces pasa, y cuando pasa tenemos que estar preparados. Cuando se trabaja en comunidad se pueden resolver las cosas de mejor manera. Y eso es lo que yo quiero para que el Cortizos también reaccione en un caso que ojalá no suceda, pero que si sucede estemos todos preparados.